Y bueno, estamos ya finalizando, podríamos decir, la tarde de María Delirio. Y en estos últimos bloques recibimos también una invitación muy especial que viene a, también a colación de lo que estamos viviendo, que es el cierre del mes de la mujer. Esta última semana de marzo son varios los eventos con los que se va a concluir este mes dedicado a la mujer. María Silvia Pozo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Fui muy contenta de estar acá. Recibiéndola a María Silvia Pozo para invitarnos a un conversatorio dedicado a liderazgo, creatividad e innovación en la mujer. Varias mujeres destacadas, podemos decir, de la sociedad, que cada una desempeña un rol en la sociedad y desde su profesión van a un poco iluminar a otras mujeres. Por eso dice, mujeres que inspiran, son historias inspiradoras. Así es, qué lindo, ¿no? Qué lindo escucharte cuando te escucho y digo, qué buena idea tuvimos de invitar a estas mujeres para que nos compartan qué hicieron o qué hacen, porque son de distintas generaciones. Así es. Bueno, mira, la idea del conversatorio es que el público pueda participar. Eso es un punto muy importante, Alexis, porque es como una modalidad nueva. Es una modalidad nueva que se está implementando hoy en todo. Sí. No solo en esto, sino también en la presentación de libros, en la presentación de obras de arte, en la presentación de diferentes estilos de evento, se utiliza el formato del conversatorio que permite un ida y vuelta con el público, pero también un ida y vuelta entre los participantes de un panel, por ejemplo, ¿no? Claro, en este caso, viste, ya no, porque además no es que tenemos mucho tiempo, porque son cuatro mujeres. Y cada una va a exponer su tema. Sí, la dinámica es así. Comienza 18:30, el viernes 31, ahora, pasado mañana. Uh-huh. Cada una tiene 5 minutos para contarnos lo que ellas quisieran, ¿eh? De toda su vida, porque es amplio, solo que cada una elige. Y después de esos 5 minutos de cada una, ahí el público, ahí se abre al público, a las preguntas del público. Por eso es, tienen que saber las personas que asistan que pueden, yo digo googlearlas, ¿no? O sea, preguntarle a su vecina, a su amiga, qué sé yo. Pero lo más fácil es googlearlas, qué están haciendo, qué hicieron. Y conocer un poco de su historia, ¿no? Exactamente. Porque el tema, a mí me gusta mucho el conversatorio, porque entonces el público puede sacarse dudas. Uh-huh. Viste que vos decís, bueno, pero ¿y esta persona, pero cómo hizo? Que fue madre, ¿y cómo hizo? Por ejemplo, en el caso de Ana María Pando, ella fue la primera intendente de Corrientes hace 35 años, así es, cuando no había cupo. Fue una pionera, una pionera totalmente, y una precursora en muchas cosas fue. Sí. Ana María Pando, una mujer empoderada, podemos decir, en la de las primeras mujeres empoderadas que hubo y que se animó a la política. Sí. Se animó a la política y me animo a decir sin padrino. Sí, sí. Mira, la primera vez que estuve en varios medios y nunca lo dije eso, pero digamos que ella pateando la calle por sus principios, por su personalidad. Pero bueno, no es el caso hablar todo de ella porque tenemos tres. Son cuatro mujeres las que van a contar estas historias invitadas por la vicegobernación, ¿no? Absolutamente, sí. Vos sabés que la vicegobernación, o sea, él es presidente del Senado, el doctor Brayar, hacemos diferentes eventos culturales, porque esto también tiene que ver con la cultura, ¿no es cierto? Es. Y eso está muy bueno que se abra la sociedad. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo que trabajo con el vicegobernador, a mí me pareció fantástico para que sean ejemplificadoras nuestras, ¿no? Y la verdad que en un mundo es que estamos bastante liviano, con falta de valores y de virtudes, que como... Y de modelos. Absolutamente, de modelos. Ajeno a modelos estamos. Totalmente. Y entonces,
A mí me pareció buenísimo un momento para que ella nos cuente a ver cómo hicieron y cómo hacen para seguir adelante, qué hicieron con los obstáculos, si tuvieron miedos, qué hicieron con su familia, como te decía Ana María, tenían los hijos chiquitos, en el caso de Albana Rotella también. Pero sabes que no las nombramos todavía, a las cuatro mujeres. A las cuatro mujeres, así que estuvimos viendo el flyer, a ver si lo podemos poner, ahí vamos a ver, ahí van a estar las cuatro mujeres, las mencionamos ahora. La doctora Ana María Pando, la estábamos diciendo. La doctora Fabiana Cipollini Galarza, que es la primera decana en ciencias veterinarias. Muy bien. La doctora en derecho también, como Ana María, Albana Rotella, es abogada y diputada en ejercicio. Ajá. También profesora de la facultad, creo, de derecho político. Sí. Y la cuarta es una chica de 29 años, es deportista, jugadora de pelota al cesto, que está en la preselección del seleccionado argentino. Juega a pelota al cesto desde los 5 años. Juliana Miño. Sí, Juliana Miño. Ella va a estar, así que también buscamos así de diferentes edades cosas de que las mujeres se identifiquen, ¿no? Y que sean diferentes, porque si bien tenemos dos políticas, como son Ana María y Albana, pero yo, que de las cuatro las que más conozco son a ellas dos, son de vidas, con vidas diferentes. Claro. Generacionalmente diferentes, y ellas también con vidas diferentes. Entonces, yo creo que ahí está el enriquecimiento del encuentro, ¿no es cierto? Claro. Bueno, una propuesta interesante de la vicegobernación de nuestra provincia de Corrientes, a través de esto de Mujeres Inspiran. Mujeres que inspiran, estas historias de mujeres que vamos a compartir. Invitamos a todos los que quieran participar este viernes 31 de marzo a partir de las 18:30 en el recinto de sesiones de la legislatura provincial, en el Palacio de la Legislatura Provincial. Este conversatorio sobre autodeterminación, sobre liderazgo y sobre creatividad, innovación, son muchos los temas que van a estar de alguna manera englobados en esta propuesta de la vicegobernación. Gracias, María Silvia. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes para darnos este espacio de difusión y de positivismo y de que debemos seguir adelante pese a los obstáculos. Así y es. Mirar con optimismo la vida. Muchísimas gracias. Gracias, María Silvia. Ahora vamos a continuar con una nota que tiene que ver con... ¿Nos vamos a la pausa? Ah, muy bien, nos vamos a la pausa. Después terminamos el programa. Bueno, pausa y ya volvemos.